Amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy volvemos a estar con el Adeslas Padel Team, junto a una de sus embajadoras, de las top, obviamente. Adeslas Salazar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte? Hoy quiero que me expliques, y esto es chivatazo de Manu Martín, la dejadita de revés. Me ha dicho, ahí hay unas cositas y unas explicaciones que la gente tiene que escuchar y saber. Sí, o sea, hay diferencias entre jugador de derecha y jugador de revés. Obviamente. Entonces, yo como jugadora de derecha, os daría el consejo que la pelota me la dejo un poquito trasera. ¿Vale? Vale. Yo creo que en el lado del revés es al revés, la tienes que coger delante, porque si no ya te ha pasado. Pero aquí, tanto venga del paralelo como del cruzado, yo me la dejo un poquito más atrás. Que te pase un poquito, ¿no? Sí, y ahí la intento frenar, ¿vale? Con la cara de la pala un poquito tumbada. Vale. ¿Vale? Y así le doy vuelo a la pelota, no tiene que pasar muy fina. Vale. Pero intento hacerla como una dejadita, no globo, pero entiéndeme, que vuele un poquito. Cuando la cortas, ¿la bola te tiene que venir muy rápida? O sea, ¿cómo mides tú la velocidad a la que te viene la bola para decir, la hago o no la hago? A mí me es más sencilla, cuanto más firme me viene, vale, más facilidad de frenarla. Vale. Porque si me viene más lenta, ya le tengo que imprimir yo más velocidad y cuesta más. O a mí, por lo menos, me cuesta más. Y ahora, antes de que nos la enseñes, uh-huh, ¿en qué situaciones la utilizamos? Bueno, hay pistas que es difícil ganar la volea, que no se aplasta, entonces la uso como recurso siempre un poco para cambiar el ritmo, vale, para cambiar las inercias y cortar un poco la jugada. O sea, si van a mil todo el rato, de repente pum. Sí, o a veces el arrobo es una bola que también puede ser de gema, entonces el arrobo y corto un poco la jugada porque no se la esperan. Pregunta muy importante, del 1 al 10, ¿cuánto de esta bola es jugársela? Si no la tienes muy dominada, es un 9 de arriesgar, ¿no? Sí. Y luego también depende de lo que tú le exijas al tiro. Puedes hacer una dejada muy, muy buena, muy pegada a la red, que tenga mucho retroceso. Para eso le tienes que dar, ahora veremos, un golpe, vale, bastante seco, para imprimirle ese efecto de retroceso. Y luego hay bolas que las haces un poco, bueno, como te la tiro cortita. Tú cuando la haces, ya por último, buscas que se quede en la red, buscas que vuelva, buscas simplemente que no lleguen, ¿no? Te da igual lo que pase con la bola, ¿no? Sí, cuanto más cerca de la red quede, va a ser más difícil que lleguen y se van a estampar con la red. Me gusta, se van a estampar con la red, si la me puedo gusta. Sacar por la puerta también es buenísima, pero pues es espectacular. Claro. Luego también está la dirección, la puedo tirar más hacia el medio, la puedo tirar paralela, la que mejor me sale, la más fácil con la inercia del golpeo es cruzada. Mano suelta, hemos dicho también con Gemma, mano suelta. Si no está mano suelta, imposible, ¿no? Mano suelta. Vale, pero si no tenemos la mano suelta, no intentamos, ¿no? Ahora yo te voy a tirar unas cuantas bolas y si quieres, házmela, me explicas un poquito a cámara cómo la has hecho. Vamos a hacer unos cuantos ejemplos y vamos a ver que Allen la demuestre. Vamos allá. Eso. ¡Ojo! O sea, Ale, ¿a quién llega eso? No, es imposible, o sea, por eso esta es muy winner. Es imposible llegar a esto. ¿Y si te la leen? O sea, esas sí que no llegan, si la tiro bien no llegan. Pero luego está un poco el cortar la jugada, que sería más esta. Esa no es tiras, cortar la jugada. La tiras corta para que arranquen, pero no es el dejadón. A mí me sorprendería más paralela que allí. También, por eso es. Si el tema es ir variando. Que tú tires ahí. O sea, eso es mortal, ¿eh? Intentamos no se la bola... esperan porque parece que va a ir profunda y luego terminas. ¿Intentamos una por la puerta? Venga. Impresionante. Impresionante. A la primera. Ahora te voy a preguntar, para un amateur, ¿qué nota le pondrías de dificultad a este golpe? O sea, si yo quisiera empezar a intentar los partidos, ¿qué me dirías? ¿Un 8? ¿Puede ser? Un 10. ¿Un 10? Sí. O sea, un 10, ¿no? Es muy difícil. O sea, que no lo intento entonces, ¿no? Puedes intentarlo, pero quizá fallas mucho. ¿Tú crees que mis rivales se desesperarían? Y en el pádel gana el que más bolas mete. Efectivamente, o el que hace que más falle el otro. Sí, eso es. Bueno, Ale, como esto es un 10 de 10, vamos a hacer una cosa. Voy a prometerte que en el próximo partido lo voy a intentar un mínimo de 15 veces. Tú date, ¿vale? 15 veces, si me sale una, lo grabo y te lo mando. Perfecto. ¿Hecho? Hecho. Suerte. Hecho. Pues amigos, aquí tenéis obviamente uno de los golpes seguramente más difíciles que vamos a aplicar en el canal. 10 de 10, Ale lo dice, si os veis con mano suelta y os gusta, intentarlo, si no, no lo intentéis. Muchas gracias a Adeslas Padel Team por invitarnos y atentos al siguiente tutorial. Ojo, ¿eh?